con la música de Tommy Muñoz. ¿Cómo levanta el programa cuando está este DJ espectacular, eh? Es otro clima en el estudio. Hay gritos, hay energía. Hola, Luli. Hola, Gerardo. Vamos con el señor José Manuel Chatruca, a ver qué nos trae. Bueno, primero sin música, Tommy. No quiero decir. Perfecto, por favor. Háblale de usted, háblale de usted. Cuando esté yo, Tommy, todo música, todo. Perfecto, quiero decirles que vieron el gol de Chanchesteve, que fue un golazo. Y el otro día me encontré con un crack del Racing campeón, un señor que hace goles raros, con un poquito de suerte, el señor Maceratesi, me lo encontré en la calle, hacía como 10 años que lo veía, y le voy a mostrar un gol de Maceratesi que sigue vigente y sigue haciendo goles, mira, en la Liga del Ortondo. Fue un poco de suerte, pero... El gol de la victoria Atlético. Lucini la peina, la mete en el área. El que cierra es arriba Simoni. Choca esa pelota, le queda Rafa de volea. Bien, ¿eh? El latigazo de Maceratesi. Le hizo el gol a Peñarol. El Rafa. Él juega en el Ortondo, por supuesto. ¿Rafa que tiene, es más grande que vos? Rafa tiene mi edad. ¿3-5? Sí, exactamente. Así que estoy para jugar. Ya me doy cuenta. Me dijo Rafa que me pidió que si quiero puedo jugar del Tommy. Me dijo, ¿querés venir? Podés jugar. Estoy yo que estoy Rengo. Podés venir vos también que estoy Rengo. Muy alentador, ¿no es? Muy alentador. Me parece que vos te estás proponiendo para diferentes clubes y tenés que cerrar con alguno. O es Mercedes, o es Branson, o es el Ortón. Tiene que recibir el contrato. Lo bueno es que ninguno me paga. Eso es lo que llegué a la conclusión. Y ahora sí, necesito música. Yo creo que derecho al Ortón, ¿no? Lo decís por la suerte que traigo. Claro, sí, compañeros. Perfecto.